Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una esposa para Abraham. Y la base bíblica la encontramos en Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice así: Abraham tomó otra esposa llamada Setura, que le dio a Zimram, Joksán, Medam, Madiam, Isbac y Asúa. Interesante. Este capítulo 25 da realmente elementos para comentar, principalmente porque la edad de Abraham ya estaba avanzada. Pero recuerdan que la esposa de él falleció. La lloró, la llevó al lugar donde quedó sepultada. Pero luego de un tiempo, dice el texto que él tomó otra esposa. Es decir, se volvió a casar. Algunos elementos para considerar. Él se volvió a casar porque ahora ya se lo permitía la situación porque estaba libre. La esposa había muerto. Dos, cuando él se vuelve a casar, ahora también procreó hijos con Setura. Es decir, formó una nueva familia. Número 3. En el relato de este capítulo vemos algo interesante. Aunque procreó otros hijos con Setura, dice que él los apartó de Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí hay muchos comentarios que se pueden levantar, pero hay uno que es muy coherente. Y es que él tenía en mente siempre el cumplimiento de la promesa de Dios. Él tenía en mente que de la descendencia de él vendría la simiente. Así que para no contaminar, para no estorbar ese proceso, así que él separa a sus hijos por un lado y ahora Isaac por otro lado. Y dice que a los hijos les daba regalos, mas al hijo de la promesa todo era de él. Marcó la diferencia. Y finalmente, aunque también los hijos de Ismael, por otro lado, ¿verdad?, llegaron a ser prácticamente un pueblo también y aparecen ahí registrados, incluso 12 hijos también de Ismael. Resulta que Isaac mantuvo la línea porque era el hijo de la promesa. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que Abraham era un ser humano. Un ser humano que en el proceso que hemos ido analizando iba madurando, iba aprendiendo. Un ser humano que se debió también a la gracia de Dios, no tanto a lo perfecto que él era, sino a la insistente dependencia que él tenía de Dios, a confesar sus pecados, al arrepentirse, al aprender y al desarrollar fe en su Dios. Y como ser humano, entonces, daba pasos que da un ser humano, solo que ahora en el debido orden y también con la debida aprobación de Dios. Que nosotros podamos ir madurando y los pasos que hemos dar, que sean pasos con la debida aprobación de Dios y que sean pasos que realmente podamos decir esta es la voluntad de Dios y así prepararnos y avanzar para la tierra prometida. Que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.